Okay. Muy bien. Vamos a ver unos ejercicios matemáticos referentes a la jerarquización de algunos problemas matemáticos que requieren llevarse a cabo en cierto orden para que puedan salir de forma adecuada. Porque en ocasiones estos problemas tienen toda la intención de que tengamos una duda o un error en determinar tal o cual parte del problema. Vamos a ver este caso. Dice 12 entre 4 por 3 más 18 entre 9 por 3 menos 4 por 3 es igual. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué se tiene que resolver primero en este tipo de problemas de carácter jerárquico? Se tiene que resolver las divisiones, que serían las que están en esta sección de acá y esta sección de acá. Y posterior la multiplicación. Siempre debe de ser en ese orden, en ese sentido, para poder avanzar de forma adecuada y que nos dé un resultado correcto. Por ejemplo, aquí, más entre más es a más, 12 entre 4 es a 3, bajo lo demás por 3, más 18 entre 9 es a 2, por 3, menos 4, ya aquí lo bajamos igual. Estos problemas tienen el tache como signo de multiplicación. No es lo más ideal cuando ya se empieza a ver álgebra, porque se llegan a confundir los problemas. Sin embargo, pues es un buen ejemplo. Vamos a dejarlo por esta ocasión así, ya que es jerarquización de números enteros. No estamos viendo todavía el aspecto algebraico, pero es importante determinarlo de forma adecuada. Entonces, tengo 3 por 3 es a 9, más 2 por 3 es a 6, menos 4 por 3 es a 12. Y a partir de aquí podemos proceder a desarrollar lo demás, que sería más 9, más 6, más 15. Menos 12 es igual a más 3. Vamos a ver si nos dio, corroboramos si sí fue la respuesta correcta. Y pues estamos bien. Siempre, siempre deben de ser las divisiones primero antes que las multiplicaciones. Hay ocasiones en las que da la percepción de que no, de que es, puede llegar a ser al revés, pero no, no es así, no es el caso. Y a veces tenemos la tentación de resolver primero una multiplicación, pero no debe de ser así. Siempre tenemos que tener como que presente que la multiplicación va después, primero va la división, y si llegase a haber raíces y potencias, pues primero es la raíz y después es la potencia. Voy borrando para que podamos tener espacio adecuado, necesario para resolver estos problemas de forma concisa y bien explicada. Dice nuestro siguiente ejemplo. Lo voy dictando por si se ve un poco pequeño, no hay problema, yo siempre voy dictando casi todo, todo lo que voy explicando. Entonces ahí va. 10 menos 2. Cierro paréntesis, es entre 2 por 3 más, abro paréntesis, 8 más 6, cierro paréntesis, abro paréntesis, 7 menos 2, cierro paréntesis, menos 12 por 2 entre 8. Nuevamente, identificamos dónde están las divisiones.
Y ya que estamos aquí, los paréntesis. Primero, los paréntesis son los que se van a resolver de forma adecuada. Si hay paréntesis, es lo que hay dentro del paréntesis, lo que se resuelve antes que lo demás, que todo lo demás. Para este caso, ¿qué tenemos? 10 menos 2 sería más 8. Y como no hay nada antes, se multiplica por quien está antes y se puede quitar el paréntesis desde este momento. Más por más es a más, 1 por 8 es a 8. Entre 2 por 3 más 8 más 6. Y como hay un más acá afuera, también se va a multiplicar. Todo lo que tengamos aquí se va a multiplicar por lo que hay afuera. Y se pueden retirar los paréntesis. 8 más 6 es más 15. 8, 9, 10 más 14. Que multiplica a 7 menos 2, que sería más 5. Menos 12 por 2 entre 8. 12 por... Aquí hay una división. Esta es la que tenemos que resolver. Primero se resuelve esto de aquí, esta división. No es la multiplicación, aunque se ve más sencilla, es primero la división. 2 entre 8. 2 entre 8 es a 0. 2 por 8 son 16, para 20 son 4 y 5 por 8 son 40. 0.25. Ahora sí procedemos, ya acabamos con divisiones, vamos con multiplicaciones. Ah, aquí nos queda una división. Más entre más es a más, 8 entre 2 es a 4. Ya están. Por 3 más, aquí 2 por 3 más, por más es a más, más 14. Por más 5 menos 12 por 0.25. Ok, ahora sí podemos proceder. Esto lo multiplicamos por quien está antes, porque eso es lo que me indica la multiplicación. O el paréntesis me indica esa multiplicación. 4 por 3 es a 12 y 15 por 14 por 5, ¿verdad? Por 5, 5 por 4 es a 20, 5 por 1 es 5, 6, 7, 70. Más 70. Y 4 por 3 es a 12 y menos por más es a menos y 12 por 0.25. Son 10 y 3. Y pues ya nos quedaría hasta aquí. 10 menos 2, si nos da ese 8, nos da ese resultado de ese 8. Y lo podemos ir todavía simplificando más. Pero solamente quiero que veamos este ejemplo de aquí. Ya nos queda bien poquito tiempo. Y pues sería todo. Hay que tener muy en cuenta siempre esos ejercicios. Y pues muchas gracias. Saludos.